Hola, hola amigos de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Qué bendición estar una vez más aquí juntos para compartir un programa especial acerca del libro de Daniel, un libro que para nosotros ya es un libro que no solamente nos da una enseñanza para nuestra vida, sino también es un libro escrito para nuestros tiempos, para el tiempo del fin. Estamos viendo en cada programa un capítulo diferente. Como siempre, estoy acompañado de buenos amigos con quienes estudiamos esta maravillosa profecía. En el país donde tú te encuentres, un abrazo fraternal, amigable, y quiero decirte una vez más, bienvenido, esto es Biblia Fácil. Esta es una nueva temporada y aquí estás conociendo nuevos rostros que nos acompañan durante todos nuestros programas. Quiero iniciar saludando a Miguel, que representa Ecuador. Miguel, ¿cómo estás? Gracias, mi querido. Bienvenido a Biblia Fácil. Gracias. Un saludo para mi gente en Ecuador, para mi esposa y todos mis amigos. Y la verdad que sorprendido por la información que recibimos la semana anterior sobre el capítulo que vimos. Muy sorprendido por toda esa información que nos da la historia. Qué bueno. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias, amigos de Ecuador, por acompañarnos. ¿Cómo está Natalia? Bienvenida una vez más a Biblia Fácil. Ahí estoy muy bien y cada vez más motivada. Cada capítulo más interesada, con más preguntas, más con la satisfacción de que todas las otras fueron aclaradas. Entonces estoy súper bien, sintiendo muy placentera, sí, una experiencia placentera, una experiencia única. Qué bueno, Natalia. Ya sabes, Dios siempre tiene una respuesta, hay una respuesta divina para cada inquietud humana. Gracias por estar con nosotros. Representa Colombia. Aleida representa Bolivia. ¿Cómo estás? Bienvenida a Biblia Fácil. Muy bien, gracias. Contenta. Y como decía mi compañera, ¿no? Es un gusto y es único y es una experiencia también muy bonita el poder estar acá. Creo que cada vez que vamos escuchando todo lo que tiene preparado del libro de Daniel, vamos poco a poco dando respuesta a nuestras preguntas, pero también nos queda más todavía muchas ganas de poder seguir escuchando sobre Daniel y bueno, pues muy contenta. Muy bien, Aleidy, para eso estamos aquí, para eso estás tú ahí viendo este programa. Hoy descubriremos un capítulo más de Daniel. Saludos, amigos de Bolivia. Oscar representa al Uruguay. Bienvenido, ¿qué tal, Oscar? Bien, extrañando a mi gente un poquito. Tengo ganas de tomar unos cuantos mates. Y bueno, bien, tranquilo. Con la cabeza un poco más calma. Más calmado, más calmado. Con las aguas de mi cabeza. Más tranquilas. Más calmas. Pensando un poco más. Leyendo un poco más la Biblia. Qué bueno. Que a los 38 años es la primera vez que lo hago. Es la primera vez. Sí. Gracias, Oscar, por decir eso. Como tú, hay muchas personas allí que están viendo también por primera vez un programa como este, hablando acerca de Biblia y de esta profecía. Gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Nelson? Bienvenido a Biblia Fácil. Muy contento todavía. Muy. O sea, desesperado por saber más de la Biblia. Las cosas que he sabido hasta ahora en Daniel me han aclarado mucho la mente. Que la Biblia es cierta y eficaz. O sea, que no hay que dudar nada de ella. Así es. Si está escrito, así es. Así es palabra de Dios. Gracias, Nelson, por estar en Biblia Fácil. ¿Cómo estás, Kim? Bienvenido una vez más. Representa Argentina. Sí, bienvenida. Gracias, Joel. Muy bien, me encuentro muy bien. La producción siempre está muy atenta a nosotros el tiempo. Así que disfrutando únicamente. Y también muy contenta porque todo lo que estamos estudiando está muy ordenado y muy claro, así que es fácil de adquirirlo. De entender. Biblia Fácil. Bienvenida Kim a este programa. Cindy representa Perú, bienvenida una vez más Cindy, saludos a nuestros amigos ahí en Perú, bienvenida a Biblia Fácil. Bueno, estoy contenta y me siento también bendecida porque Dios me ha traído a este lugar y porque ha abierto las puertas para todos para que estemos aquí y es de mucha bendición y todavía tengo mucha expectativa de seguir aprendiendo porque aún falta. Gracias por estar con nosotros. Y Carmen, ¿qué representa Chile? Bienvenida, Carmen. Gracias.
estoy, me siento muy grata en este momento, aprendiendo. Me ha costado, yo creo, más que a todos. Me ha costado, pero voy asimilando de a poco y voy entendiendo. Quiero mandar un fuerte abrazo a mi hijo y su familia que viven en España. No sé si esto se irá a ver allá, bueno, pero seguramente por internet, por último lo va a ver. Que los quiero mucho, que se cuiden. Y gracias a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Amigos, hoy quiero mencionarles que usted puede recibir en casa este curso totalmente gratis. Llama al número que aparece en tu pantalla y totalmente gratis recibirás el curso bíblico Biblia Fácil, Profecías de Daniel. No te quedes sin revista. Si tienes alguna pregunta o duda, también no, puedes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. No te quedes con esa inquietud. Te recuerdo que la palabra de Dios siempre tiene una respuesta para cada pregunta que tú tengas. Así que, este momento, yo estoy listo. Ustedes también están listos para poder seguir descubriendo, porque parece que nos hemos metido en una mina y queremos descubrir más oro, ¿verdad? Antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Acompáñame tú, que estás viendo también el programa. Padre querido, estamos muy felices, muy contentos, con mucha expectativa de lo que tienes para nosotros hoy en este programa. Danos sabiduría, tu Santo Espíritu esté con nosotros para ayudarnos a comprender tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué capítulo nos toca hoy? Capítulo 8. El capítulo 7 ya con su incógnita está resuelto. Sin embargo, el capítulo 8 también nos va a dejar otra gran incógnita y vamos a ver rápidamente de qué se trata el capítulo 8. En este capítulo nos habla nuevamente acerca de una visión, pero ya han pasado algunos años desde la visión del capítulo 7, del capítulo anterior. Y esta es una visión de una lucha de dos bestias. Una vez más, bestias son poderes, luchas por el poder. Ahora ya no hablamos de cuatro imperios, ahora hablamos solamente de dos. ¿Por qué será? Pues bueno, lo vamos a descubrir. Vamos al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 1. Permítanme leer mientras ustedes buscan y de ahí les voy a decir que ustedes también acompañen. Dice el versículo 1. Es el año tercero del reinado del rey Belsasar. Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, es decir, del cuerno pequeño. Y en visión, cuando vi, yo estaba en Susa, en la capital del reino, en la ciudad de Elam. Yo estaba junto al río, alcé mis ojos, ¿qué cosa vio? Un carnero. Muy bien. Esta es una lucha entonces entre un carnero, qué impresionante. Y este carnero estaba delante del río, tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi el carnero que iría con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él. Nadie se escapaba de su poder. Mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de la tierra. Y este macho cabrío venía sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Qué interesante, ¿no? Versículo 6. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con furia de su fuerza. Yo lo vi cuando llegó junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió, quebró sus dos cuernos del carnero. Este ya no tenía fuerzas para estar delante de él, lo derribó en tierra, lo pisoteó y no hubo quien lo librase de su poder. Quiero mencionarles algo. De paso, la figura que ustedes ven allí es una lucha de dos poderes, para comenzar. Pero estos dos poderes tienen características especiales. Vamos primero por el animal. En primer lugar, encontramos una lucha de un carnero. ¿Con quién? Con un macho cabrío. No sé cómo lo llaman en su ciudad, en su país. Puede ser chivo, una cabra, etc. ¿De acuerdo? Es la lucha entre estos dos animales. Pero quiero ahora que ustedes puedan entender algo importante. Estos dos animales
eran muy conocidos para el pueblo de Israel, porque una vez al año estos dos animales representaban el perdón de sus pecados. Les vamos a explicar luego, pero quiero que esto lo tengan en mente. Una vez al año, los israelitas tenían un día de purificación. ¿Y saben qué animales se presentaban allí? Un cordero, un carnero y un macho cabrío. Qué interesante que en el trasfondo de esta lucha de poderes también nos esté dando una lección que era muy conocida para el pueblo de Israel. ¿Qué cosa sucede? Fíjense acá, esta es una lucha y vamos a ver a quién representa. Les voy a hacer una pregunta y sé que me van a responder rápido. Cuando dice, tenía dos cuernos, hablando del carnero, ¿de acuerdo? Uno era más alto que el otro. ¿A qué les hace recordar esto? ¿Recuerdan ustedes en un capítulo anterior cuando hablamos de un oso que tenía tres costillas al segundo imperio en la boca? Muy bien. Es un imperio, ¿verdad, Oscar? Al segundo imperio. Un imperio. Miren lo que dice el libro de Daniel, el capítulo 7, versículo 5. Había una segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba un costado más que el otro. Qué interesante. Y aquí, ¿qué cosa dice? Este carnero era un lado más que el otro. Es decir, representa a lo mismo. ¿Se acuerdan a quién representaba el oso? ¿Recuerdan o no? El Medo Persia. Medo Persia. Muy bien, Oscar. Qué bueno. Oscar aquí dice a Medo Persia. Y es verdad. Y si ustedes no creen, dicen, no, pero esto no puede ser así. Lean lo que dice el versículo 20 del capítulo 8. ¿Sí? Ahí, 8:20. Dice así, miren. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, ¿qué cosa dice? ¿Hay alguna duda? No, porque aquí está la explicación. Ya no tenemos que imaginar quién será o buscar en otro lado. El ángel mismo le explica y le dice, ¿sabes a quién representa el carnero? Medo Persia. ¿Correcto? Muy bien. Vamos al siguiente. Ahora, pero no solamente hay un carnero. También tenemos, ojo, aquí dice que este carnero hería los cuatro vientos. ¿Qué cosa significa cuatro vientos? A la totalidad. Dios le dio poder para conquistar, le dio autoridad, le dio dominio. Pero recuerden que fue un imperio, ¿qué pasó a la historia? Y aquí, este carnero representando a Medo Persia se enfrenta con un macho cabrío. Ahora les pregunto, ¿quién derrotó a los medos y persas? Grecia. ¿Se acuerdan del imperio que sucedió a Medo Persia? Grecia. Entonces, ahora, este carnero se pone en lucha. Mientras yo estaba considerando esto, un macho cabrío venía de parte del oeste sobre la superficie de la tierra, pero sin tocar la tierra. ¡Wow! ¿Se acuerdan ustedes que el leopardo en el capítulo anterior tenía cuatro alas? ¿Qué significan las alas? Velocidad, rapidez. Y aquí este macho cabrío venía tan veloz que ni siquiera tocaba la tierra. Es impresionante. Entonces, este macho cabrío tenía un cuerno visible entre sus ojos, ¿correcto? Tenía un cuerno visible. ¿A qué representa? Bueno, hasta que el carnero, que tenía los dos cuernos, el cual yo he visto, estaba de pie delante del río, el cordero fue contra él con toda la ira de su fuerza, pero ¿qué cosa sucedió? Vi que cuando llegó al carnero, se enfureció, lo golpeó, lo quebró a sus dos cuernos, pues el carnero no tenía fuerzas para quedar en pie delante de él. Por tanto, lo derribó a tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase de su poder. ¿De qué está hablando? De un conflicto histórico. ¿Entre qué imperios? Medo Persia y Grecia. ¿El carnero representa a quién? Medo Persia. ¿A quién representa el macho cabrío? A Grecia. Pero acá hay otros símbolos. Viene sin tocar la tierra, está bien. Grecia, velocidad. Y ese cuernito que tiene, ¿a quién representa? Representa a Alejandro, el grande, el conquistador.
aquel que a sus 25 años empezó a conquistar el mundo y murió muy joven. ¿Y saben por qué nosotros sabemos que se trata de él? Miren lo que dice el versículo 8. El macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado. ¿De qué está hablando? De la muerte de Alejandro. ¿A los cuántos años murió Alejandro? A los 33 años, en la fuerza, es decir, cuando estaba en su velocidad, conquistando, ese cuerno fue quebrado. ¿A quién representaba? Alejandro, Alejandro el Grande. Y fíjense lo que dice, cuando fue quebrado, en su lugar salieron otros cuatro cuernos. ¿Quiénes son esos cuatro cuernos? ¿Se acuerdan? Sus cuatro generales, que tomaron el imperio después de la muerte de Alejandro. Está claro esta profecía, ¿verdad? Muy claro para decir que es Medo-Persia y es Grecia. ¿Quiénes son esos cuatro generales? Está Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco, Casandro, que tomaron el imperio griego y trataron de mantenerlo siempre unido. Muy bien, esta es una lucha, un conflicto militar. La historia confirma que Alejandro tuvo tres batallas antes de vencer a Darío, porque se acuerdan que la profecía dice, el corderito se fue, ¿verdad? El corderito se fue a querer luchar. Miren, batalla de Granico 334, batalla de los Isos 333, y en el año 331 desapareció este imperio, porque desde allí comienza el dominio de Grecia. En la batalla de Arbela, el pobre corderito es pisoteado, no hay nadie quien lo defienda. A partir de hoy, del año 331, ¿quién es el amo y señor? ¿Quién es el imperio poderoso? Grecia, ¿de acuerdo? Con Alejandro Magno. Ahora, esta es una lucha. El macho cabrío se engrandeció, cuando estaba en su mayor poderío, su cuerno fue quebrado. Este cuernito, ya saben, representa a Alejandro. Y fíjense lo que dice acá. Versículos 9 al 12 del capítulo 8. Uno de ellos, y de uno de ellos, ojo, cuando dice de uno de ellos, no está hablando de la cabeza del imperio a quien representa Grecia, sino de uno de los cuatro vientos, vino un cuerno pequeño. ¿Les suena familiar o no familiar? ¿Les suena conocido este término? Cuerno pequeño. Muy bien. Salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este. ¿Y hacia dónde dice? Hacia la tierra gloriosa. Guarda su pregunta porque seguramente quiere saber de qué se trata. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Le hace recordar esto algo? Capítulo 7, versículo 25. Se engrandeció hasta el cielo. Echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Otra vez, aquí la profecía está usando un lenguaje simbólico. Vamos a ver de qué se trata ejército del cielo, de qué se trata las estrellas y por qué los pisotea. Se engrandeció contra el jefe del ejército. Ojo, ¿eh? Tan atrevido es este cuerno que se atreve a enfrentar al jefe, al príncipe. Y esto es lo bonito del capítulo 8, porque es una extensión del capítulo 7, pero nos da más detalles de este cuerno pequeño. Fíjense lo que dice. Por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el sacrificio, el continuo, y el lugar de su santuario fue derribado. Oiga, qué atrevimiento. Este cuerno pequeño se atreve a ir ¿contra qué? Contra el santuario de Dios. Probablemente no me entiende el término santuario porque lo veremos en el siguiente capítulo. Ahora, y en el lugar de su santuario fue derribado por medio de la rebelión que le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, él echó por tierra la verdad. Ojo con este término. Hizo cuanto quiso y fue prosperado. ¿Usted sabe cuántos años antes esto ya estaba profetizado, lo que la historia corroboraría luego? Muchos años antes, todo lo que este cuerno pequeño haría. En el capítulo 7 lo muestra con algunas características, pero ahora especialmente dice, se va contra el santuario. ¿Qué es el santuario? Una muy buena pregunta que vamos a responder. Ahora, ¿qué cosa sucede? Miren,
hace tres cosas que no deben olvidarse en el capítulo 8. ¿Se engrandece contra quién? Contra el jefe del ejército. Número 2, por él es quitado el sacrificio continuo. Y número 3, echó por tierra la verdad. Si entendemos eso, ahora sí, vamos a esto. Así como aprendemos en Daniel 7, este cuerno pequeño o rey representa a Roma en sus dos fases. No se olviden nunca de las dos fases, la Roma imperial pagana y la Roma imperial cristiana, que es llamada la Roma papal. ¿Correcto? Ahora, nosotros estamos claros, me parece, con ese tema de Roma pagana y Roma cristiana, Roma papal. El cuerno pequeño haría cinco actividades, pero lo haría en dos direcciones. Primera dirección sería un crecimiento horizontal. ¿Qué cosa hacía el cuerno pequeño? Dice que iba avanzando del sur al este y se iba hacia dónde? Hacia la tierra gloriosa. Pero luego tendría un crecimiento vertical. ¿Qué significa eso? Crecimiento horizontal, conquistas políticas. ¿De qué estamos hablando? Del imperio romano. Pero luego un crecimiento vertical de las conquistas religiosas. ¿De qué estamos hablando? De la misma Roma, pero en su otra fase. ¿Qué fase? Papal. Horizontal y vertical. Conquistas políticas y conquistas religiosas. En las dos fue cruel. En las dos. Ahora, el crecimiento horizontal, está la Roma imperial, dice fuerte para el sur, oriente, y se dirigía hacia dónde? Hacia la tierra gloriosa. Roma, ¿saben cómo comenzó? Como una pequeña república. Comenzó su expansión en el año 334 a.C., creciendo para el sur. Cuando conquista toda la península de Italia, todas las islas del mar Mediterráneo, se cumple exactamente lo que la Biblia estaba diciendo. En el año 202 a.C. conquistó Cartago, África, al extremo del sur del mundo. ¿Hacia dónde se dirigía? Hacia el sur. Ahora, en el año 168, Roma fue considerada imperio al conquistar la península griega, Macedonia, Asia Menor y Siria, que representa su crecimiento en dirección hacia el oriente. Muy bien, pero ahora falta el crecimiento hacia el norte, que es la tierra gloriosa. Esta profecía se cumple cuando Roma imperial conquista Galia, Bretaña y extiende sus límites por todo el continente. ¿No le parece que la profecía es tan exacta y tan verdadera? Es muy cierto. Todavía nos queda mucho más que aprender de la profecía. Hay muchas cosas que todavía desconocemos, pero es muy cierto y es muy cercano. Es increíble cómo las piezas van encajando, o sea, cómo cada una de las letras, de las palabras, de los años, de fechas, representan algo. Nada queda vacío y eso me sorprende. Porque es Dios quien conoce la historia, el fin desde el principio. Él está mostrando al profeta todo lo que iba a acontecer y sucedió exactamente. Probablemente ellos pudieron haber pensado, somos nosotros los que conquistamos, nadie más, nosotros estamos haciendo la historia. Dios ya conocía la historia y su pueblo ya conocía qué cosa iba a suceder. Ahora, pero no solamente hay un crecimiento horizontal, hay un crecimiento vertical. ¿En contra de quién se va, dice? Ahora vamos a ver que este crecimiento tiene fases. Miren, creció hasta extinguir el ejército del cielo. Ahora, ejército del cielo y las estrellas que nosotros vimos allí son los poderosos y el pueblo santo. Así dice Daniel 8:24. Ahora, quiero que usted me ayude a recordar algo. ¿Se acuerda usted, alguien le contó esta historia o leyó en la Biblia? Pero está en Apocalipsis capítulo 12. Dice así, el dragón tuvo una lucha en el cielo con Miguel, que representa a Cristo. Ahora, dice que el dragón arrastró la tercera parte de estrellas. Cuando se habla de estrellas en el contexto del cielo, ¿de quién se está hablando? De ángeles. Porque el diablo aquí no está solo, el diablo está aquí con la tercera parte de ángeles que él logró engañar en el cielo. Estrellas, ángeles. Me confunde mucho
cuando una palabra, porque no recuerdo en este momento específica, signifique, por decir, mujer, que fuera el pueblo. Todo ese tipo de cosas son las que a mí me ponen nerviosa, como yo te he dicho, porque no entiendo, me confundo. A lo mejor ya a mi edad, mi cabeza ya está como cansada y no da para hacer tanto como los demás, que son todos más jóvenes, ¿te das cuenta? Bueno, Miguel es una eminencia, Miguel, porque ya lleva años y años y años. Entonces, para él todo es fácil. Pero para mí se me confunde todo. Esa es la verdad. Ahora, ¿cuál será el contexto de estrellas, ya que no estamos en el cielo, sino en la tierra? Los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Ahora, cuando dice, fue contra el ejército, contra el pueblo de Dios, contra las estrellas, contra los hijos de Dios, contra el pueblo santo. El pueblo de Dios es a quien el poder papal perseguía. Estrellas del cielo, lo encontramos en Apocalipsis 12. Ahora, ¿por qué hace esto? En Apocalipsis 13 encontramos que él recibe autoridad y poder del dragón. Dragón representa a Satanás, para atacar al ejército de Dios, es decir, a sus santos. Vamos a resumir esto así. Cuando dice, se fue contra el cielo hasta extinguir el ejército de ellos, ¿de qué está hablando? De la persecución a los hijos de Dios. Hay muchas dudas todavía. Recién estamos iniciando a ver este capítulo. No cambies el canal, espéranos un momento, que ya regresamos con Biblia Fácil. Estamos aquí de regreso, esto es Biblia Fácil, descubriendo las profecías de Daniel. Nos hemos encontrado aquí con un capítulo muy interesante, que es solamente la extensión del capítulo anterior. El capítulo 7 nos habla de un cuerno pequeño que se engrandece contra Dios. Sin embargo, en este capítulo nos habla de otras acciones que haría este cuerno pequeño en contra de Dios, en contra de su pueblo, pero especialmente atacaría el plan de salvación, el santuario, donde el Señor mostraba a sus hijos la manera como el hombre se salva. Ahora, hasta aquí hemos entendido qué significa extinguir el ejército del cielo, ¿correcto? Vamos ahora, seguimos con el crecimiento vertical. Dice así, se engrandeció, no solamente destruyó a los hijos de Dios, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y echó el continuo. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? ¿Quién cree? Bueno, vamos a la Biblia, Josué. Porque si no está en la Biblia, no puedo creer. ¿Está bien? Josué capítulo 3. Josué capítulo 5, perdón, versículo 13 hasta el versículo 15. Josué capítulo 5 en el Antiguo Testamento, versículo 13 al 15. Hasta que ustedes lo encuentren. Yo voy a ir leyendo y de paso ustedes me ayudan allí con la lectura luego. 5, 13 al 15. Dice así, estaba Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Este varón tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? De paso, un paréntesis acá. ¿Quién fue Josué? Josué es el sucesor de Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero Moisés no entró a la tierra de Canaán. Él murió. Así que quien se encarga de hacer entrar al pueblo de Israel a Canaán es Josué. Y un día él estaba en una batalla. Y en esa batalla, cuando está por conquistar, se aparece un hombre, un soldado. Y él hace la pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14 dice así, él respondió, no. ¿Quién tiene el texto? ¿Puede ayudarme por favor allí? A ver, vamos, Kim. Y le respondió, no, yo soy el príncipe del ejército del Señor que he venido. Entonces Josué se postró en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué manda mi señor a su siervo? Wow. ¿Qué cosa le dice? No. Yo no soy
ni de tu ejército, ni del ejército enemigo. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿Contra quién se enaltece el cuerno pequeño? Contra el príncipe de los ejércitos. Pero hasta aquí todavía no nos ha dicho quién es. Lee el versículo 15, Natalia, ya que tienes el micrófono. Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Miren, este príncipe no puede ser un ángel por una razón. Los ángeles no se dejaban ser adorados. Un día Juan quiso adorar a un ángel en el libro de Apocalipsis capítulo 19. El ángel le dijo: mira, mira, no lo hagas. Fíjense que ni siquiera un ángel recibe adoración. No lo hagas. Pero este príncipe sí lo recibió. Quiere decir que no es un ángel. Ahora, les voy a hacer recordar algo que probablemente ustedes lo tienen en su cabeza. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Moisés recibió un llamamiento para ir del desierto a libertar a su pueblo de Egipto, alguien se le apareció en una zarza ardiendo y le dijo lo mismo que le dice a Josué? ¿Qué cosa le dijo? Quítate el calzado, porque el lugar que pisas, santo. ¿Quién se presentó? Natalia. En la historia de Moisés, fue Dios se le presentó. Ahora Josué fue el príncipe que puede rendirle adoración. Y en los dos, pues ahora que usted lo dice, en los dos, en las dos historias, Moisés estaba encargado de libertar, de llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Uh-huh. Y Josué fue el sustituto de Moisés. Correcto. Para llevar también al y pueblo. Y también se le presenta el mismo Dios. Ahora, cuando hablamos de Dios como el príncipe en el Antiguo Testamento, ¿saben de quién estamos hablando? De Jesús. Qué interesante. ¿Quién se presentó a Moisés? Jesús. Jesús no es que existió recién cuando nació. Ustedes saben que él era Dios, es Dios desde la eternidad. Vino, se hizo por amor a nosotros un ser humano. Esa es otra historia que tenemos que entender. Pero el mismo Jesús ahora se presenta a Josué. Ahora es fácil de resolver esto. Cuando dice el cuerno pequeño fue contra el príncipe de los ejércitos, dígame, ¿contra quién se fue? Contra Jesús. Por eso es que echó el continuo. Ahora tienen que entender qué es continuo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿saben qué cosa hizo Dios? Mató un cordero. ¿Por qué ellos se vistieron de qué? De hojas de higuera. Pero mató un cordero y era la primera vez que ellos veían a alguien morir. Es decir, ese corderito murió en su lugar. Y Dios dice que les hizo túnicas de pieles de cordero. ¿Qué les estaba diciendo Dios? El camino de salvación va a ser un camino de sangre. Ese corderito, ¿a quién representaba? A Cristo. Cuando Juan vio a Jesús que se acercaba al Jordán, ¿qué cosa dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Ese corderito que murió representaba a Cristo. Entonces, la manera como el pueblo de Israel entendía que alguien iba a venir a morir era que todos los días ellos sacrificaban corderitos, corderitos. ¿Ellos qué cosa estaban diciendo? Estamos esperando a Cristo, a Cristo, a Cristo. Cuando Dios manda a Moisés a hacer un santuario, todo lo que había en el santuario representaba a quién, a Cristo. Entonces el cuerno pequeño fue contra Cristo y contra todo ese simbolismo e hizo cesar el continuo. Es decir, impidió que el ser humano pueda tener acceso directo de la salvación a Cristo y puso intermediarios. Eso lo veremos luego. Ahora, fíjense, tiró la verdad por tierra. ¡Wow! ¡Qué atrevimiento! Tiró la verdad por tierra, pero Dios permitió incluso que fuera prosperado. Prosperó. Tres alteraciones hizo el papado, ya que estamos hablando ya directamente acerca del cuerno pequeño, en contra de la ley de Dios. Tres cambios. Número uno,
sacó el segundo mandamiento. Lean, por favor. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 4. Segundo libro de la Biblia. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas. ¿Qué más dice? Ni las honrarás. ¿Pero por qué? Porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ojo, primer ataque es sacar esto y yo voy a hacer mi propia imagen, mi propia escultura, y yo lo voy a adorar. ¿Está bien? Entonces, para que no haya nada que me prohíba, yo voy a sacar eso de la ley de Dios y pongo otra cosa en lugar de eso. Número dos, el décimo mandamiento lo dividió en dos para completar los 10, ya lo mencionamos en el capítulo anterior, pero sobre todo cambió el día de reposo por el día domingo. Probablemente tú que estás escuchando, viendo este programa, esto puede afectarte mucho, puede afectar tus creencias y puedas decir, no puede ser, está totalmente equivocado, yo no acepto. Querido, no te estoy hablando yo, la palabra de Dios, de manera clara, verdad absoluta, precisa, para ti. Hay muchas cosas de las cuales la Biblia me dice que yo estoy equivocado, yo debo cambiar. Ahora fíjate, Dios escribió su ley con su propio dedo, pero aquí la profecía decía que alguien se atrevía a cambiar incluso su ley. La Biblia habla en el Nuevo Testamento 8 veces acerca del día domingo, pero no como día de reposo, sino habla como primer día de la semana. Pero miren, alguien me dijo lo siguiente: no. Lo que pasa es que guardamos ese día porque conmemoramos, ¿qué cosa? La resurrección de Jesús. ¿Está bien? ¿Ustedes quieren saber qué cosa conmemora la resurrección de Cristo? No es el domingo, Romanos 6. Romanos 6. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 6. Versículo 4. Miren, esto es lo que conmemora la resurrección de Cristo. No un día de adoración, sino, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ahora les hago una pregunta. ¿Nosotros conmemoramos la resurrección de Cristo, sí o no? Sí. Pero no es el día, es el bautismo. Busca toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, si hay una autorización de parte de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dio su ejemplo. Fue a la sinagoga un día sábado y se levantó a leer. Y sabes, escúchame acá. ¿Sabes cuál es el punto de diferencia entre una religión y otras? Al final todas son iguales. Todas leen la Biblia, todas van a la iglesia, todas oran. ¿No se han dado cuenta que todas se parecen? ¿Sí? Todas se... y todas dicen, esta es la verdad. ¿Saben cuál es el único punto de quiebre? La ley de Dios. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Y uno de los mandamientos es guardar el sábado. Me interesó mucho la parte donde el Papa se aprovecha de su poder para cambiar esa ley en su favor. Es decir, vas a santificar las fiestas y en ningún momento aparece guardarás el día de reposo. Entonces, me impresiona cómo
ese poder, tanto poder que él tiene, que y tanto poder de convencimiento que tiene para hacerle creer a las personas que realmente él tiene el poder aquí en la tierra de cambiar la ley, porque él en la tierra es Dios. Entonces es bien, me gustó mucho ver el sábado, no la Biblia ni Daniel, no, ver el sábado de otro punto de vista, más interesante. El único punto de quiebre. Ahora miren este cuerno pequeño lo que hizo. Creció hasta alcanzar el ejército del cielo. Lanzó por tierra las estrellas, a los hijos de Dios los persiguió, los maltrató, los dijo herejes y los mató. Quitó del príncipe del ejército el sacrificio diario. Este es importante. El lugar de su santuario fue derribado, es decir, todo lo que representaba a Cristo, y echó por tierra la verdad y prosperó. Leida. Bueno, yo tenía una pregunta. Bueno. Como bien usted lo ha dicho, los católicos tienen como costumbre adorar, o el día de descanso es el día domingo. Cuando yo pregunté al sacerdote y le dije por qué nosotros los cristianos adoramos el día de descanso, tenemos como noción que el día de descanso es el día domingo, él me respondió que las cosas se habían actualizado y que el día domingo se adora porque el día domingo es el día de resurrección del Señor, de Jesús. También me contestó que así como antes se practicaban holocaustos, sacrificios y ofrendas para Jesús, entonces esas prácticas se han dejado de lado atrás. Así también fue reemplazado. El día sábado se ha dejado de lado atrás. Muy bien. Y me investigando, he llegado a encontrar un libro, el libro de Colosenses, que dice así. Vamos, que es capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2, 16. Uh-huh. Vamos todos a Colosenses 2, 16. ¿Qué dice? Dice así, dale. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Querida, tu pregunta y la pregunta de muchos de los que están viendo este programa. Gracias por esa pregunta. Mucha atención, por favor, aquí. Mucha atención aquí. Hay una ley que fue clavada en la cruz. Se llama ley ceremonial. ¿Qué era la ley ceremonial? La de holocaustos y sacrificios. ¿Qué cosa les decía? Que todo eso representaba a quién. A Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, dijo, consumado es. Tú sabes que a esa hora el sacerdote estaba a punto de poder matar un cordero en el templo. Y la Biblia dice que el corderito se escapó, el cuchillo se cayó y el velo del templo se partió en dos. ¿Qué cosa estaba diciendo? Señores, hasta aquí acabaron los sacrificios, porque he aquí, yo soy el sacrificio vivo. No necesitamos más de sacrificios. Entonces, muy buena tu pregunta cuando me dices, algunas cosas de ese tiempo cambiaron, sí, pero tenemos que diferenciar algo. Ley ceremonial con ley moral. Ahora, voy al texto que tú me has mostrado. Nadie os juzgue primero en comida, en bebida, tampoco os juzgue en días de reposo. Ojo con esto. En el tiempo de Pablo había un conflicto. Recuerda que Pablo era el apóstol de los gentiles. ¿Cuál era el conflicto? Los judíos decían, no, tenemos que seguir conmemorando nuestras fiestas, nuestras ceremonias. Aún no entendían lo que había pasado. Pablo dice, ¿pero por qué? Nadie debe juzgarnos en eso. Nosotros ahora estamos viviendo no en un nuevo tiempo, en un nuevo pacto. Este pacto es mucho mejor porque tenemos un nuevo sumo sacerdote. Ya no necesitamos de un sacerdote terrenal. Nuevo sacerdote es Cristo. Un nuevo sacrificio. ¿Quién es el nuevo sacrificio? Es Cristo. Todo lo que antes simbolizaba en el santuario, ahora lo tenemos como Jesús, representando a todo. Entonces, por favor, nadie te juzgue. Fiestas solemnes, nuevas lunas, días que conmemoraban los israelitas, no más existieron. Tú dijiste algo importante al iniciar. Guardamos porque necesitamos estar actualizados. No me gusta mucho esa idea cuando se habla de la Biblia, porque la Biblia es eterna. Ojo, la ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios. Las leyes ceremoniales, Dios dictó a Moisés, porque eran leyes que iban a tener un periodo de tiempo. Natalia. El versículo que Ale leyó
dice que no juzgue en cuanto a los sábados. Correcto. Más después, viéndolo más aquí, más en los versículos siguientes, dice que son ordenanzas y cosas que instituyó el hombre, enseñanzas de hombre. Entonces, que no nos sometamos a ordenanzas de hombre, más la ley, quien la hizo fue Dios. Entonces, aquí es, en el tiempo antes, no toques, no hagas, no te muevas, no respires, porque es algo... El pecado. Ser humano mismo, a la ley que Dios puso, lo complicó. Correcto. No me acuerdo el libro, no me acuerdo el versículo, más me acuerdo lo que dice, el versículo que dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. San Marcos capítulo 2, 27 y 28. Aleida, quiero decirte finalmente lo siguiente. Cuando Dios creó el sábado, no existía ningún judío. Porque algunos dicen, fue creado para los judíos. No. Los judíos vienen mucho tiempo después. Cuando Dios creó el sábado, lo creó para el hombre. Para beneficio del hombre. Él eligió el día. Yo he llegado a interpretar de que lo que me ha dicho el pastor es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien el día sábado es el día del descanso, y si bien en la Biblia también habla que el día de descanso puede o no ser criticado, es el día sábado el día en el que nosotros tenemos que adorar. ¿Por qué? Porque el día domingo, que es día de resurrección, es una norma, una regla que lo han puesto los hombres, y ya no lo ha puesto el Señor. No es una regla que lo haya puesto el Señor. Entonces, como bien se dice, el Señor es quien dijo que se debe adorar el día sábado, o que el día sábado debe ser el día de descanso. Entonces, en esa parte, esa lección me ha quedado muy clara. No le di mucha relevancia, ¿no? Honestamente, a eso. No. No. O sea, está mal. Si, o sea, si en realidad es el sábado, tendría que ser el sábado y listo. El tema que estás, uno está luchando contra una estructura de cuántos siglos. Que el domingo es el primer día de la semana, me enteré hace unos años atrás yo. Pero ¿saben qué significa quitar al príncipe quitando el sacrificio? Tú ya no puedes ir a Jesús directamente, tienes que tener un intermediario para ir a Cristo. Entonces, para ir a Cristo o para tener salvación, tienes que rezar acá, porque Él tiene que interceder por ti. En el capítulo anterior nosotros vimos, ¿quién es el único mediador? ¿Quién es el único intercesor? Es Jesús. Quitó el sacrificio diario, quitó la salvación, quitó el perdón de pecados, donde el ser humano tiene que confesarse solamente a Dios. Ahora, yo le voy a dejar con una pregunta. Viene ahí, dice, ¿hasta cuándo durará esto? ¿Hasta cuándo? Esa es una pregunta que vamos a dejar para el próximo capítulo. Y la respuesta es, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. ¿De qué profecía está hablando? No te pierdas el próximo capítulo, pero antes quiero que escuches esta canción. Entiendo a mi Jesús, buscaba su padre, débil, temiendo la separación, oraba pidiendo el perdón de nosotros, parecía distante la presencia de Dios. Solo y sufriendo, Él pide al Padre, si es posible aparta el cáliz de mí, mas no como quiero, mas como tú quieres. No puedo dejar.
hasta el mismo dolor del pecado. Dolor mío que vivió. No puedo dejar al Señor. Historia, nosotros vemos cómo un poder se levanta desafiando a Dios, desafiando a su pueblo, desafiando su ley. Sin embargo, quiero decirte que detrás de todo esto hay un juicio. El capítulo 7 habla de que solamente fue permitido hasta que se sentó Dios para juzgar todas estas acciones. Dios no permitiría que su verdad seguiría siendo pisoteada. No. Su verdad tendría que salir siempre a la luz. La Biblia dice, tu palabra es eterna, tu ley es la verdad. Cuando Dios te dice, quiero que me obedezcas, no estás haciendo ningún beneficio a Dios. No, te estás haciendo un beneficio a ti, porque su ley te protege. Tú no puedes decir, yo soy feliz sin Dios, y no puedes decir, tengo a Dios y no le obedezco. ¿Por qué no te animas? No a cambiarte de una creencia, sino aceptar la verdad en tu corazón. Sabes, hoy Dios ha mostrado una verdad para ti. Y Dios quiere que tú puedas formar parte de un reino eterno. Pero para que llegues ahí, tienes que estar hoy fundamentado en su palabra, en su verdad. Podemos orar. Padre querido, gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque nos das tanta evidencia para poder seguir creyendo que tú tienes lo mejor para nosotros. Bendice a este grupo tan especial de personas que están escuchando aquí, pero también a aquella persona que está viendo este programa ahí en casa. Tu Santo Espíritu trabaje de manera especial y esta verdad pueda repercutir en decisiones positivas. En el nombre de Jesús. Amén. Después de recibir esta visión, Daniel quedó muy preocupado, abrumado, aterrorizado y dijo, ¿hasta cuándo va a durar todo esto? Luego nos deja con una incógnita. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. ¿Quieres saber sobre la profecía más grande de la Biblia? No te pierdas el próximo capítulo. Nos encontramos aquí en Biblia Fácil.